Un día más, las técnicas y trabajadoras de la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, con la propia responsable del área a la cabeza, es decir, la concejala delegada Carmen María Molina, se desplazaban hoy, 15 de noviembre, con todo el instrumental necesario hasta el Instituto Almudeine para celebrar con sus alumnos el Día Mundial sin Alcohol. Se trata de una campaña de sensibilización y concienciación para la prevención del consumo de alcohol, fundamentalmente en menores, que seguirá recorriendo los diferentes institutos de nuestra localidad. Como ya veníamos diciendo, el consumir alcohol es un hábito que está muy sociabilizado, que los menores de edad copian las conductas de los adultos, de los mayores, de sus referentes, y que es muy importante que se trabaje desde la educación, la concienciación y la sensibilización al respecto del problema que tienen muchísimas personas que se han enganchado al alcohol y que ahora mismo están en un pozo sin fondo y que no saben cómo salir. De ahí la importancia de informar y de prevenir sobre esos riesgos que tiene el consumo de alcohol para la población en general, pero sobre todo incidiendo en los menores de edad. Como veíamos días atrás, en otros centros educativos, los jóvenes han participado en diferentes actividades utilizando tecnología de lentes especiales, que ha permitido a los alumnos experimentar una simulación realista en varios circuitos de cómo el consumo de diferentes cantidades de alcohol puede llegar a afectar a la persona. ¿Qué se celebra hoy aquí en Almudeine? El Día Mundial sin Alcohol o algo así. ¿Y qué es lo que estáis haciendo para celebrarlo? Pues actividades, viendo qué es lo que está borracho y pues para prevenir, para que la gente no quiera hacerlo, para que se vea que no se pasa bien y que no se haga. Habéis realizado una actividad que me gustaría que me contarais en qué ha consistido. Pues consiste en cómo vería una persona que está borracha al conducir. Y pues tiene que intentar conducir bien para que no salirse, pero no se puede, porque no ves bien, ves doble y pues es muy difícil. Imagino que ha sido un momento complicado, ¿no, Rosana? Sí, yo no sabía ni dónde poner los pies, porque veía todo ahí. No podía poner los pies en la línea. Imposible, vamos. Han puesto unas gafas de 3D y lo que pasa es que funciona. Y me he puesto un poco ahí mareado y vamos, que lo he intentado. Es como para disimular cuando uno está borracho, para saber lo que se siente, y la verdad es que marea bastante, y así desde luego parece que me iba a caer. Después de pasar por esta alfombra, ¿qué conclusiones sacáis? Que no quiero beber, porque no me gustaría ir así por la calle y que encima me viera la gente. Porque encima de que estás yendo mal y puede causar un accidente para ti y para otras personas, estás pasando vergüenza, porque otras personas dirán, madre mía, ¿cómo está esta persona?, ¿no? Para la delegada de Sanidad se trata de una forma didáctica de hacer ver a los jóvenes las consecuencias que provoca el consumo de alcohol, cómo llega la persona a perder el control de sus actos y lo peligroso que puede llegar a ser conducir de forma ebria. A todo ello se suman los problemas de salud que produce el tomar estas sustancias. Porque a edades tempranas nuestro organismo no está preparado para lo que conlleva el consumo de alcohol, todos los riesgos que tiene para la salud, para el corazón, más allá de también las conductas que nos nubla, el hecho de que se consuma alcohol y perdemos el control sobre nuestra propia persona. Se ha podido ver en esta simulación en 3D que ni siquiera se puede caminar de una forma racional, y eso conlleva también a que tampoco percemos de forma racional, valga la redundancia, y que en momentos determinados hagamos cosas o tomemos decisiones que nos llevan después a tener muchos problemas. Al experimentar esta simulación, los jóvenes han podido sacar sus propias conclusiones tras colocarse las gafas simuladoras de consumo de alcohol y vivir cómo llega a sentirse la persona que se encuentra en estado ebrio. ¿Qué es lo que te ha pasado con esta prueba que te hemos hecho? Pues que esto ilusiona la vista y no comprendemos lo que podemos ver. Intentamos cogerlo y parece que está más lejos y no llegamos. Entonces nos cuesta trabajo cogerlo. Nos hace que el arcón nos afecte, entonces no podemos ver cuando bebemos. Y nos cuesta trabajo la cosa de comprenderla. ¿Qué conclusiones entonces sacas hoy, que es el día sin alcohol? Porque cuando vayamos a beber no conduzcamos ni
ni que nos afecte a otras personas, porque podemos provocar un accidente o algo, entonces no es bueno conducir cuando estemos bebiendo. En este viernes 15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol, nos quedamos con el plan que nos proponen Paula y Rosana, dos chicas de tercero de la ESO y agentes de salud que lo tienen claro y así lo manifiestan. Saliendo a dar una vuelta con los amigos, yendo al burio o lo que sea, pero sin beber, y viendo que se puede estar igual de bien sin tener la necesidad de beber alcohol. Que lo puedes pasar igual de bien sin tener que beber.